Y la supervisión de la ocupación de la empresa Kimberly Clark por la clase obrera ante la parada indefinida que anunciaron sus dueños. Es la información que se genera a esta hora. En el lugar están Gillian Pavón y nos reporta más detalles. Te escuchamos, Gillian. Así es, establecemos un contacto desde la empresa Kimberly Clark, compañía anónima ubicada en la zona industrial de San Vicente en el estado de Aragua, una empresa que tuvo dedicada a la fabricación de toallas sanitarias, pañales, papel higiénico y artículos de primera necesidad, pero que fue cerrada de manera arbitraria por los patronos y también abandonada. Hoy se aplica en esta empresa el artículo 149 de la Ley de Trabajo para los trabajadores y las trabajadoras, que contempla la ocupación de esta empresa por parte de la clase obrera y también la reactivación de la maquinaria. Escuchamos entonces parte de la intervención en este momento del ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, Osvaldo Vera, está realizando una firma de un convenio con los trabajadores, asimismo un encuentro con ellos. Vamos a escuchar parte entonces de esta actividad. Con esta solicitud que ha sido recibida por el Ministerio del Trabajo, por el gobierno revolucionario, nosotros queremos plantear como idea fundamental, con la orden y orientación que nos dio nuestro presidente obrero Nicolás Maduro. El viernes pasado, esta empresa cerró sus puertas, echando a la calle a millones, a miles de trabajadores de esta empresa, sin preocuparse por su familia, sin preocuparse por las grandes riquezas que se le dio. La orden que tenemos del gobierno revolucionario es que vamos a proteger a los trabajadores y las trabajadoras de Kimberly Clark. De tal manera que vamos a proceder a firmar la solicitud que nos han hecho los trabajadores de Kimberly Clark, donde planteamos en esta resolución lo siguiente: primero, la ocupación inmediata de la entidad de trabajo Kimberly Clark de Venezuela, ubicada en la zona industrial, por parte de los trabajadores y las trabajadoras. Igualmente, el reinicio de las actividades productivas para proteger el proceso social del trabajo de los trabajadores y las trabajadoras. Y una vez que firmemos esta resolución, invitamos a los trabajadores y las trabajadoras que prendan las máquinas, porque a partir de hoy Kimberly Clark vuelve a abrir sus puertas, vuelve a abrir su producción. Vamos a proteger a los trabajadores y las trabajadoras. Y le repetimos, bienvenido el sector empresarial que quiera acompañar al gobierno. Pero empresa que sea cerrada, empresa que va a ser ocupada y abierto por los trabajadores y las trabajadoras y el gobierno revolucionario. Paso a firmar el decreto donde abrimos la empresa Kimberly Clark. Invitamos a los trabajadores y las trabajadoras a que me acompañen a poner a funcionar cada una de las máquinas. Kimberly Clark va a seguir produciendo para todos los venezolanos, para todos los venezolanos, ahora en manos de los trabajadores y las trabajadoras. Así es, escuchamos palabras del ministro del Poder Popular para el proceso social del trabajo, quien en este momento se dirige con un grupo de más de 900 trabajadores de la empresa Kimberly Clark, compañía anónima, para realizar lo que es la reactivación de la maquinaria, una empresa, recordemos, que está dedicada a la producción de los productos de primera necesidad, como pañales, toallines, toallas sanitarias y entre otros productos que acá abastecen a todo el mercado, no solamente regional, sino nacional. Son más de 1.200 trabajadores que fueron despedidos de manera arbitraria este viernes y que el gobierno...
solución para proteger a la clase obrera y de esta manera proceder a la reactivación de esta empresa que produce una importante tipos de productos que abastecen a todo el pueblo venezolano. Ahí vemos en las pantallas a la clase obrera, quien va a ser la principal protagonista en esta actividad que va a reactivar todo lo que es la maquinaria que se encuentra acá en la empresa Kimberly Clark, compañía anónima ubicada en la zona industrial de San Vicente. Son más de 900 trabajadores que en el día de hoy retoman sus puestos para poner en marcha esta empresa con una materia prima que va a ser donada por parte del Estado venezolano. Ya el Ministerio del Trabajo se encuentra en el proceso de investigación, acuerdos que se van a establecer con los trabajadores para producir el 100% de esta empresa. Allí vemos en las pantallas de Venezolana de Televisión cómo la clase obrera junto al ministro proceden a la reactivación de la maquinaria, específicamente de toallas diarias, acá en la empresa Kimberly Clark de Venezuela. Una empresa, recordemos que fue cerrada arbitrariamente por el patrono este viernes. Fue cerrada de forma arbitraria, pero que el gobierno nacional reactiva una resolución para proteger a la clase obrera. Son más de 900 trabajadores que se encuentran acá, hoy participando en lo que es el proceso de la reactivación. Bueno, ya en todo instante acabamos de arrancar el primer motor de esta empresa que fue paralizada por su dueño. Gracias a la participación de los trabajadores y las trabajadoras, a quienes hoy le decimos que tiene una inmensa responsabilidad. Así como se producía para sectores empresariales que se llevaban nuestra divisa, hoy le corresponde a estos trabajadores y a esta trabajadora trabajar por el bienestar y por garantizar que esa producción sea para todos los venezolanos y todas las venezolanas. Queremos agradecer también a la gobernación del Estado de Aragua, a su equipo que nos ha acompañado, al movimiento sindical organizado, a sus trabajadores y sus trabajadoras. Kimberly Clark arranca sus motores para garantizarle al pueblo de Venezuela que va a seguir produciendo, ahora más que nunca, para el bienestar de todos los venezolanos. Felicitamos a los trabajadores y vamos con nuestro compromiso de ponerlo a funcionar. Bien, eran palabras entonces del ministro en esta actividad de reactivación de la empresa Kimberly Clark. Posteriormente ellos llegarán a un consenso con los trabajadores para diagnosticar cuál es el tipo de materia prima que se necesita para reactivar en un 100% esta empresa que está dedicada a la producción de productos de primera necesidad para todo nuestro pueblo venezolano. Vamos a seguir escuchando las palabras del ministro. Un trabajador para que... Vamos a conversar entonces con la clase obrera, los trabajadores, quienes son los protagonistas en este momento. ¿Cuál es tu sentir en torno a este respaldo que les da el gobierno a ustedes, la clase obrera? De verdad, es lo más que esperamos, que nos apoyen en este momento en el que la empresa, prácticamente el patrono, nos dejó solo. Nosotros tenemos la capacidad necesaria para poner esta máquina a full velocidad. Ahorita estamos corriendo a 800 pulsos por minuto. Son 800 toallas que se fabrican por minuto. Gracias al apoyo, y aquí estamos los trabajadores respaldando ese apoyo que nos dan hoy día. Queda en evidencia el deseo de ustedes de producir todo lo que acá se genera en Kimberly Clark para el pueblo venezolano. ¿Cuál es tu expectativa a partir de este momento? La expectativa es, como se lo digo, al 100%, mientras tengamos el apoyo que ustedes nos están brindando, la divisa, la materia prima, nosotros tenemos la capacidad de poner estas máquinas a producir. Nosotros lo que sí pedimos es que se nos mantenga lo que es los beneficios y el salario de todos los trabajadores que somos cabecillas de hogar. Muchísimas gracias. Veían ustedes a través de la pantalla de Venezolana de Televisión la reactivación
de la empresa Kimberly Clark ubicada en el estado Aragua. Acá se está aplicando el artículo 149 de la ley del orgánica para el trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, en donde se estima poner en funcionamiento el 100% de esta planta que produce pañales, que produce toallas y que produce artículos de higiene personal para el pueblo venezolano. Esta es la información que se genera desde el estado de Aragua y nosotros retornamos nuevamente con ustedes. Adelante. Gracias, Gillian Pavón. Era la activación de la planta productora en el estado de Aragua de la Kimberly Clark, productos de higiene personal como pañales, toallas sanitarias, también papel higiénico. Se dice que esta planta tiene la capacidad instalada de producir al menos 33 millones de pañales. Bueno, ustedes lo veían con presencia del ministro para el trabajo, la activación y el empoderamiento pues de los trabajadores, quienes decidieron tomar las riendas de la empresa, ya que la junta directiva, los dueños de la empresa decidieron anunciar el cierre indefinido de la misma. Ellos decidieron seguir trabajando y allí iniciaron las actividades el día de hoy.